regáleme su cédula, está amable. Claro, sí, señor. Cédula. Repita lo que dijo. Procedimiento. Yo lo quise a la mala. Le voy a hacer un comparendo, ¿listo? ¿Por qué, señor? Primero, por no acatarme una orden de policía, ¿listo? Yo le estoy acatando todas las órdenes. Yo también le estoy acatando la grabación, ¿listo? No, señor. Vamos. Espérese un momento, por favor, que yo tengo que salir. ¿Por qué? Desacato una orden de policía, ¿listo? Vamos. Ya le mostramos el artículo y el numeral, por favor. No estoy desacatando ninguna orden. 35, numeral 2, tipo de multa, 4. Es que, ¿qué tiene de malo registrar, grabar? No está permitido según usted. Usted es la autoridad. No me estoy resistiendo, le estoy preguntando. Usted es un funcionario público y tiene que responder a mis inquietudes. Le estoy dando la orden de policía, ¿cierto? Vamos. Hoy miércoles estamos viendo cómo un grupo de policías. El policía se hace llamar Andrés Cartona. Su placa es 21-4444. Estamos en el portal de las Américas. El policía me encuentra un poco, ¿cómo se dice? Entre comillas, exaltado porque voy tarde a un cubrimiento. Y él pide de muy buena manera mi... Bueno, entre comillas, muy buena manera mi... mis documentos. Cuando yo saco mi celular, no, pues es que yo en ningún momento me estoy dejando, estoy impidiendo que ustedes hagan su trabajo. Usted no se deja requisar donde no acata las órdenes de policía. Es que no está permitido que ustedes... No me coja el hombro, por favor. No me coja el hombro, por favor. Usted no puede estar... Claro, yo no puedo conducir. No puedo conducir. Y lo va a registrar sus bienes y lo va a hacer un registro a persona. Ok. Ahí se la va. ¿Y por qué me...? Mientras tanto, no, necesito una cámara. Gracias. Siga, jefe. Por favor, puede hacer el procedimiento de seguir a la oficina de policía. Por favor, prenda la luz. Siga. Por favor, prenda la luz. Le estoy pidiendo un gran favor. Le estoy dando una orden de policía, no me la cata. Siga. Prenda la luz, por favor. Siga. Sale. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Cálmese, oiga, yo soy periodista.